Texto internacional en este momento está bastante activo, algunos lo consideran volátil, dado que los precios de los commodities se mantienen altos, que hay muchas discusiones a nivel internacional, hay una fuerte crisis financiera con consecuencias económicas en Europa, una reactivación económica muy tenue en Estados Unidos y una economía china que sigue creciendo, pero muchos auguran que en los próximos años puede haber un tipo de retracción del consumo. Esto es un escenario importante para la Argentina porque hoy particularmente el mercado chino sigue creciendo para nosotros y por lo tanto me parece que mercados con precios altos y un afianzamiento de las relaciones con aquellas economías que están creciendo, como es el caso de China, es una solución muy interesante para el futuro del sector agroindustrial argentino. Pienso que vamos a vivir un escenario postelectoral distinto a lo que hemos vivido en los últimos años. Me parece que vamos a vivir, por un lado, una consolidación del concepto de que la producción de alimentos es primero para el consumidor argentino. Pero si pensamos que nosotros producimos para 400 millones de personas anualmente y somos solo 40, ¿qué hacemos con el 90% de nuestra producción? Entonces es natural que en los próximos años empecemos a ver un relajamiento de los sistemas de control para exportación y una priorización de la promoción de exportaciones.